Hoy vamos a jugar al simulador del gimnasio, episodio número 4. Estamos ya en el día número 30, es decir, llevamos ya 30 días, un mesecito en tipo de días del juego, me refiero. En la vida real, 4. Aquí tenemos el gimnasio. Como veis, literalmente no tenemos nada de dinero, tenemos 100 dólares. Nos lo gastamos todo en algo, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, así está el gimnasio ahora mismo. En el último episodio aprovechamos para pintar. Bueno, ya sabéis que solo teníamos pintadas las paredes. Sí, ¿hay alguien? Y ahora pues también tenemos pintado el suelo, el techo y también, aparte de desbloquear alguna que otra máquina, también desbloqueamos la sauna. Aquí está. Y ya está, en verdad. Ah, bueno, esta zona creo que también la desbloqueamos en el episodio número 3. Aquí ahora va un spa y cosas así de gente millonaria. Y poquito más. Dicho esto, empezamos con... Tu gimnasio apesta. Le voy a decir, primero mira tu propio gimnasio. Hagamos una apuesta. Si puedes hacer 12.000 dólares en un día. Mira para allá, tonto. No puedo hacer 11.000 dólares en un día. No hago tanto. Opa, la condición de la sauna es crítica. A ver, vamos a arreglar esto de la sauna. Vale, aquí lo de la sauna era. Tenemos que comprar... ¡Oye! Tenemos una lata energética, ¿eh? Deberíamos... en plan, ponerla ahí en el estante. Vale, vamos a agregar por aquí cristales. Bien. Y ahora tenemos que agarrar agua. Ahí está. Bien, perfecto. Vale. Yo, ¿y no puedo contratar a alguien para que lo haga él? Es que yo me voy a olvidar. Uno de los objetivos de hoy es que no me robe nadie. Porque mucha gente está enfadada conmigo. Porque mucha gente se va sin pagar y no me doy cuenta. Y me dicen cosas tipo, ay, Noni, me das ansiedad. Así que hoy voy a procurar ser serio. Y diréis, Noni, contrata al guardia. ¡Y una mierda! Mira. Mira lo que te cobra el guardia por día. ¿Tú sabes que es que yo voy a pagar 3.000 dólares al día? ¿Qué es el guardaespaldas de Messi? ¿El guardaespaldas de Donald Trump? ¿Por qué cobra tanto? ¿Cómo me vas a cobrar 3.000 dólares al día? Yo no tengo tanto dinero. Tengo 28 dólares en la cuenta. Entonces, nosotros seremos nuestros propios guardias. La membresía es demasiado cara. ¡Tira para allá, hombre! ¡Pobre! Tío, que cuando critican los precios, me enfada. Porque encima... No, no se lo digas a la poli, por favor. ¡No seas chivata! ¡No seas chivata! A ver, voy a poner aquí la única lata que tengo para venderla hoy y ganar algo más de dinero. Y como veis... Aquí está la competencia del... ¡Oh, mierda, mierda! La poli, me busca la poli. Bueno, lo que iba a decir es que a la competencia le estamos robando todas las máquinas poco a poco. Porque nosotros por la noche nos podemos colar y robarle cosas. Quiero ver qué pasa si le dejamos sin nada. Hostia, prensa de piernas, 3.700 dólares. ¡Opa! Solo necesitamos. Objetivos de hoy. Para empezar voy a poner un vídeo aquí. YouTube. ¡Espectacular! ¡Buah! ¡Tío, lo bien que queda! ¡Tío, lo bien que queda! Lo guapo sería meter en la televisión algo sobre el gimnasio, ¿no? Claro, quedaría más serio que un simple pato. Pero bueno, poco a poco. Vale. Este no deja la máquina. Perdón, perdón. ¡Hostia, las piernas! No, no, las piernas. Le he roto las piernas. No, no, la he dejado sin rodillas, tío. Yo, ¿por qué sigo teniendo... Ah, porque tengo que cobrar. Vale, perfecto. A ver, voy a comprar, como son las 3 de la tarde y aún quedan muchas horas por delante y quiero hacer dinero, me voy a llevar 2 de creatina. Así si los vendemos hoy, es que necesito cash. Necesitamos cash bastante urgente. Ah, también, objetivos de hoy. Obviamente, subir de nivel. Vale, muy importante. Vale, luego necesitamos una elíptica y otro banco inclinado. Venga, voy a cobrar esto por aquí. ¡Opa! ¡Ey! ¿Y la creatina? ¿La hemos vendido o me la han robado? No me la han robado, ¿no? Se ha vendido, imagino. A ver, quítese, señor. Tío, maldita basura, tío. A ver, tiramos esto. Bien. Vale, pues voy a comprar un par más de creatina. Sigo diciendo que lo ideal sería tener todo el estante lleno para ganar mucho dinero. Pero ahora no tenemos tanto dinero. Creo que
es más importante. ¿Alguien se ha ido sin pagar? ¿Y por qué yo no me doy cuenta de eso, tío? ¿Quién se ha ido sin pagar, mamón? ¡Malparido! Le pasaste al lado, no me jodas. Banco inclinado está... ¿Pero qué hace este? ¿Qué hace tú, Titanic? ¡Baja! ¿Qué? ¡Tú cállate, pedazo imbécil! ¡Alguien me ha robado! ¡Alguien me ha robado, me ha robado! ¡Lo veo! ¡Cric, cric! ¡Lo tengo! Ahí está. ¡Ladrona! Una cosa es irte sin pagar, la otra es robarme creatina. Con lo que me cuesta a mí, tío. No es justo, ¿eh? Tampoco. Vale, voy a poner de nuevo el banco inclinado. Vale. Y lo vamos a reparar. Vale, voy a arreglar todo el gimnasio. Ah, hoy también me gustaría seguir mejorando las máquinas. Recordad que si las mejoramos, tardan más en romperse. Y lo veo algo útil. Por ejemplo, estas están al máximo de nivel, ¿sabes? ¡Oh, Ivo! ¡Se han dejado un iPhone, lo muy imbécil! ¡Oh! ¡Hostia, me van a dar mucho dinero por ese iPhone, eh! Me van a dar una... Tío, las 9 de la noche. Venga a vuestra casa que cerramos a las 8. A ver... Tío, ¿no chupa el plátano? Así. Vale, por aquí todo controlado. Tenemos $6.500. Podríamos comprar una máquina de estas que están de segunda mano. La prensa. Sí, venga, va. Me llevo una, perfecto. Y luego creo que no me puedo gastar más dinero. Porque ya sabéis que al empezar un nuevo día nos cobran todo. Y necesitamos tener el dinero para pagar a los empleados. Vale, tenemos la nueva máquina que es literalmente una prensa de piernas. La voy a poner... Ahí está. Vale. Una pregunta. ¿No es lo mismo? ¡Ah, no! Esto es eso de que te estiras y empujas con las piernas. Vale. También quiero decir que me gustaría ordenar... Tío, esta señora... ¡Vete a dormir, pesada de mierda! ¿No tienes casa o qué? Habría comprado algunos... ¡Eh, se va sin pagar! ¡Sí! ¿Habrías comprado? ¿Será marrana? Dice, hubiese comprado suplementos y se va sin pagar la tía. Manda huevos. Vale. Ahora ya sí, podemos cerrar. Y antes de ir a dormir, vamos a robar un poquito, ¿no? Las buenas tradiciones. Vamos a robarle al vecino. A ver, cuidado. Hay que hacerlo con mucha sutileza, ¿vale? Suerte que yo soy un ladrón profesional. Cuidado, cuidado. ¿Vale? Ahí va. Dios, qué bueno soy. Qué bueno soy. Soy buenísimo robando, tío. Nací para robar. Vale. Primero lo importante. Ahí está. Dios, que todo lo que tiene mierda, tío. ¡Ah, una elíptica! ¡La necesitamos! Perfecto. Esto lo necesitamos. Ahí está. Perfecto. ¡Hostia! Una máquina más. El problema es que no cabe, tío. No cabe. Se nos ha jodido la zona de cardio. Voy a intentar juntar esto un poco más para poner la nueva elíptica. Vale. Esto iría tal que así. Vale. Ahora vamos a poner... mira, tengo una idea. Vamos a poner las cintas primero, que ocupan más. Y esto que ocupa menos, aquí. Así la entrada se ve más bonita. Quiero decir que aún así lo voy a cambiar porque aquí no me gusta, ¿vale? Pero que sea en plan provisional, ¿vale? Ahí está. Vale, lo dejamos así de manera provisional, ¿vale? Más adelante ya lo cambiaré todo para que quede más bonito. Vamos a dormir, que son las 3:30. Tenemos $3.000. Creo que nos dará justo para pagar todo. Trabajadores, electricidad, alquiler, todo gastos. Vale, $1.000 tenemos. Abrimos por aquí y vamos a por la sauna. Para empezar bien el día. A ver, opa, un bolso. Espera, tengo que ir a vender. Creo que tenemos un montón de... Espera, voy, arreglo esto y vamos a vender todo lo que tenemos. Que no es poco, ¿eh? Creo que literalmente tenemos de todo para vender. Tipo que quizás nos dan $5.000 o $6.000. Y con el dinero que nos den, vamos a comprar suplementación para pasar el día y para ganar dinero. ¡Quite, hombre! A ver, ¿cuánto nos van a dar? ¡Hala! $3.400. Pensaba que nos darían más, ¿eh? Pensaba que por el móvil nos darían mucho. ¿Hay algo interesante para comprar? No, ahora mismo no, la verdad. Creo que necesitamos un banco inclinado. Lo compro ya, que no sé si eso desaparece o no. Y luego voy a comprar... voy a comprar dos de proteína en polvo y uno de creatina. Venga, va. Sin miedo. Ahí.
Así vendemos cositas. Un cliente está siendo demasiado ruidoso. ¿Cómo que demasiado ruidoso? Pero... ¡Date, viejo! Ponemos lo que hemos comprado. Sé que no mucho, pero es trabajo honesto. ¿Vale? Cobramos por aquí. Vale, ahora sí. Todo lo que recibamos será para intentar subir de nivel. Vale. En cuanto ponga el banco, solo necesitaremos la prensa de piernas y esto ya estará. Y luego quedaría desbloquear la sala de sudor. Vale. Para desbloquear aquí una expansión que no nos iría mal... Hola, buenos días. Estoy bastante seguro de que olvidé mi mochila aquí. Yo no he visto nada, señora. Lo siento. Vale. Vale, el banco este debería ir aquí, pero no cabe, tío. No cabe. Nah, me están jodiendo la estética, ¿eh? Vale. Tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a ir hoy a por esta expansión, ¿vale? Que es esa de ahí. Y luego ya con un rectángulo lo ordenamos todo bien. Lo más seguro es que ponga la zona de cardio ahí, porque aquí no me cabe. Sé que en verdad la zona de cardio queda bien en la ventana. Si os fijáis en muchos gimnasios, la zona de cardio siempre está mirando a la ventana, pero es que no cabe, esto es muy pequeño. Entonces, la voy a poner todo ahí así y aquí las máquinas. Luego también podríamos... ¡Que no tires cosas, tío! ¡Pero qué cochinos, ¿no? ¡Ya! ¡Podéis dejar de tirar mierda! ¡Oh! Esto lo vendo. Bien, bien. Buen trabajo. Yo quería coger eso, en verdad. Tío, no me deja... Vale, voy a dejar la creatina aquí, bien. Y esto así. ¡Buah! Esto va a dar mucho dinero. La idea es tener todo esto lleno de cosas, ¿vale? Su creatina, su proteína, su bebida energética. ¿Qué quiere, señora? Olvidé mis zapatos aquí. Yo no he visto nada, señora. Qué pesados, tío. Se lo olvidan todo. Si se lo dejan, lo vendo. Esas son las normas de este gimnasio. O para las gafas. Esto también lo vendo. Vale, cobramos por aquí. Hostia, un iPhone. Lo vendo. Vale. Toma, cinco. Mira, mira, mira. Aquí hay dinero, ¿eh? Voy a comprobar que nadie me robe. No, bien. ¡Hostia, $2.800! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mira cuánto dinero! Vale, invertir en suplementos da mucho dinero. Apuntadlo. Vale, invertir... ¡Buah! ¿Y si lo invierto todo en llenar esto a ver cuánto dinero gano en un día? ¿Sabéis qué podría hacer también? Podría comprar eso ilegal, tío. Al señor Turbio, ¿sabes? Eso que te dan $8.500 y a nosotros nos cuesta 6.900. Nos darían 1.600. 1.600, así. ¡Bim! No sé cómo se llama la trom... No sé. Vale, ¿qué hora es? Son las 7 de la tarde. Aún sigue viniendo gente, ¿eh? No puedo hacer nada. Mirad, mirad. ¿Queréis ver lo adorable que es? Fijaos bien, ¿vale? Fijaos bien. Os voy a enseñar lo adorable que es. Fijaos. Míralo, sí es adorable. Mira, es como un bebé. Es como un niñito. ¡Alguien se va sin pagar! ¡Alguien se va sin pagar! ¡Y una mierda! Ahí está. Vale. Perfecto. Cobramos aquí. Ahora sí cierro aquí. Bien. Vayan saliendo, vayan saliendo. Todos a su casa. $14.000 tenemos. Literalmente tenemos $14.000. Hostia, la poli, la poli, la poli, la poli, la poli, la poli. Sí, una mierda, sí, una mierda. La poli. Paso de pagar nada. Vale, vamos al señor ilegal. Y le vamos a comprar... Hostia, se viene. Le voy a comprar rentable pero ilegal. Me sirve. Yo lo ilegal ni lo leo. Solo leo rentable. Le voy a comprar trambolognia, testosterona y buldanún. Opa, 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 opa. Hostia, me acabo de gastar pasta con esto, ¿eh? Vale. En principio es la inversión más rentable que puedes hacer. Mi pregunta es... A ver. Le voy a decir, ¿cómo están las existencias? Opa, opa, le voy a dar. Vale. Ahí está. Le voy a decir, habla menos, trabaja más. Venga, ponte las pilas, Hermión. Vale, antes de ir a dormir, una robadita, ¿no? Una robadita, ¿no? Mira, os voy a hacer un tutorial de cómo robar. Tenéis que ir a una puerta, ¿vale? Y con una ganzúa,
El secreto está en hacerlo en plan súper lento. No me rendiré. De historia, ¿por qué le sigue robando? Porque quiero ver qué pasa si se queda sin máquinas. ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Pero se puede ser tan imbécil! ¡Se puede ser tan...! Ya paso, tío. Robar no está hecho para mí. ¿Vale? Robar no está hecho para mí. Y ya. Vale. Nos despertamos y aún así, con todos los gastos, tenemos $3.800. Pues aparte de lo que hemos comprado ilegal, voy a comprar cositas para vender suplementos. El objetivo, hacer muchísimo dinero hoy. Pero mucho, ¿eh? Voy a comprar una de proteína en polvo. Va, la proteína en polvo es lo más rentable, ¿no? Pues compro dos. Me quedo con $85. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pero tengo lo más caro, en principio lo más rentable, ¿no? Yo os diré algo, os diré algo. Voy a vender lo que tengo para comprar aún más suplementos. Quiero ganar muchísimo dinero hoy. Con lo que me den ahora, creo que voy a comprar bebidas energéticas, que son baratas, incluso agua. Hostia, pues me han dado $2.800. La madre que me... Claro, porque tenía un iPhone, ¿no? Buah. Buah, pillar cosas del suelo súper rentable. Vale, voy a pillar... Mira, ¿esto qué es? Entrenamiento previo. Pues venga, me voy a... Preentreno, ¿no? Venga, me llevo esto, va. Perfecto. Y ahora supongo que depende de ella vender las cosas ilegales. Imagino, ¿no? Chiquito, a esa velocidad no está ni quemando calorías. Está ganando. Dale, dale ritmo, venga. Dale, dale. Vale. A ver, vamos arriba a mirar lo de las... Caballeros, tengo que mirar una cosa... ¿Qué tal? A ver. Voy a poner esto así. Perfecto. Ahí está. Y ahora voy a poner esto así. Lo vuelvo a pillar. Bien. Tío, esto de la sauna lo podría hacer alguien, ¿no? No tengo por qué hacerlo yo, soy el dueño. Vale, pues esta noche eso sí compramos la prensa de piernas y la sala de sudor, ¿cuánto cuesta? Hoy voy, $10.000. Vale, vale, creo que esta noche puedo comprar la prensa de piernas y la sala de sudor y con eso subiríamos de nivel y podríamos meter a 3 miembros más. Después de eso, hacemos expansión ahí, ordenamos todo y empezamos a meter más máquina. Vale. Problema que ahora tenemos $35, tío. Esto es una mierda. Olvidé mi teléfono de móvil aquí. Yo no he visto nada. ¡Uy, bo! ¡$10.000! ¡Me acaban de dar $10.000! ¡Me acaban de dar $10.000 por la cara, ¿no? A ver, ¿qué está roto? El press de banca inclinado. El press de banca inclinado es esto. Vale. ¡Mierda! Siempre me equivoco de botón, tío. Siempre me equivoco de botón. Le doy a la E y no es el clic izquierdo. Arreglamos, ahí está. Ah, es muy importante subir el nivel de las máquinas, ¿eh? Porque es que se rompen enseguida. Bueno, a ver, enseguida tampoco. ¡Alguien me roba, alguien me roba! ¡Alguien me roba, alguien me roba, alguien me roba! ¡Pedazo de mamón! Buenos días, agente. Bonito día, ¿verdad? Vale. Creo que voy a contratar a un guardia, tío. No aguanto esta presión. ¿Por qué se va todo el mundo? ¿What? 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 Ah, ¿por qué he cerrado? ¿Por qué he cerrado? He cerrado. Me he agobiado, ¿no? Hostia, que... ¡No, no, no! ¡No, mierda, mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda! Le di a cerrar. La madre que me parió, tío. Hostia, tío. No aguanto más, no aguanto más. Voy a contratar a un guardia. Se nos escapan muchos. Voy a contratar a un guardia porque yo no puedo con esta presión. No puedo con esta presión, chicos. Vale. Como os dije, hemos hecho, pues eso, $20.000. Voy a aprovecharlos en plan para subir de nivel. Al menos así podemos meter 3 miembros más y ahí pues ganaremos más dinero. Voy a contratar la sala de sudor. A ver qué tal. Buah, fijaos todo lo que hay. Dinero, dinero. Buah, 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 buah. Fijaos todo lo que se dejan los muy estúpidos. Este tiene que ser tonto, tío. Vamos a comprar la máquina esta de pierna. Que es, si no me equivoco, es esta. La prensa de pierna. $5.000. Pero con esto, creo que al ponerla, deberíamos ya subir de nivel. A ver si es verdad. Vale. Voy a poner la prensa. Mira, la voy a poner aquí.
Ahí está. Y con esto hemos subido de nivel y ya podemos contratar al guardia. Dábamos por hecho que podíamos contratar al guardia, pero no. Nivel 8, ya hemos llegado. Me voy a ir a dormir. No, ni va a robar. Madura un poquito, ¿vale? No soy un criminal. No soy un criminal. Y ahora, aunque me duela, porque vamos a gastar $3,000 al día, vamos a contratar al guardia. Guardia contratado. Me duele, pero yo no valgo para guardia. ¿Es este? Hola. ¿Qué tal? ¿A trabajar? ¿O no es este? Bueno, mientras viene, voy a vender todo y vamos a comprar por lo que podamos de suplementos. Quiero hacer más dinero hoy porque quiero hacer la expansión. Vale, ¿qué hay aquí? ¿Hay algo interesante? No, ahora mismo, la verdad, no hay nada que necesitemos. Perfecto con esto. ¡Mira! ¡Aquí está el guardia! ¿Qué tal? Encantado. Se llama firmar. Ah, no. Firmar es eso. Ah, ya decía yo. Digo, vaya nombre. Vale. Cada vez tenemos más clientes, por lo tanto, más gente nos robará. Y encima, tenemos más suplementos. Y se van con suplementos y ahí sí que perdemos mucho dinero. ¡Buenos días! Olvidé mi mochila aquí. Yo no he visto nada. Señora, lo siento. Vale. Pues nada. Objetivo de hoy. Esa expansión. Y debería ordenar un poco el gimnasio. A ver, tampoco considero que esté súper feo. Pero me gustaría organizarlo de otra manera. Como quiero los nuevos clientes en plan rápido, voy a comprar... ¡Ah, ya lo veo! ¡Ay! ¡Uy, va! ¡Fijaos! Yo compraba el folleto simple, pero hay un buen folleto y luego hay folletos de calidad. Vale. Es más barato 10 de los simples que uno de los de calidad. Pero claro, supongo que los de calidad es cliente garantizado, imagino. ¡Ya me jodería! Doy por hecho que es cliente garantizado, ¿no? Si no, vaya timo. Vale, ¿sabéis qué? Voy a comprar esto. Buen folleto. Vale, vamos a entregar esto y luego nos metemos con lo de las misiones extra, ¿vale? Venga, entregar, ya suscrito. Joder, cada vez hay más gente suscrita, tío. Vale, le damos un folleto. ¿Parezco alguien que irá a tu gimnasio? ¡Lárgate! Lo empezamos bien. Le damos el folleto. ¡Perderse! No estoy tan desesperado. ¡Opa! ¡Ha rectificado! ¡Eres tú, hermano! ¡Muéstrame el camino! Vale, uno para el gimnasio. Vale, fijaos en los suplementos. ¡Ay, vamos a ganar mucho dinero! Quiero recordar que ahora ya tenemos el guardia. Buen trabajo. Buen trabajo. Venga. $11,000 para empezar el día. Los voy a reinvertir. Confiad en mí. Son las 2 de la tarde. Los reinvertimos. Voy a comprar... ¿Compro cosas y le...? No, 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 no. Voy a comprar proteína en polvo. 4. Luego 4 de creatina. Y luego, ¿qué hay de caro? Mira, multivitaminas. 1, 2, 3. Vale. Opa, opa. Toma, hostia, la ha dado. Toma, ¿y ahora qué? Mira qué bíceps. Mira qué bíceps, qué tríceps. Qué hombro, qué trapecio. Mira, mira, mira. Esto sí, chaval. Perfecto. Vale. Pues nada. Lo de los suplementos cada vez lo llevamos mejor. La verdad que bien. Ah, ¿qué nos piden ahora para subir de nivel? Opa, nos piden expansión, que la vamos a hacer ahora. Sala de masaje. Y luego las dos máquinas nuevas. Son la transversal. Opa. Opa, que hay dinero, ¿eh? Vale, voy a ver. Voy a ver si algo de que nos piden está aquí. Porque a veces aparecen aquí. No, prensa de pecho. Aquí no hay nada, ¿eh? Claro, esto es como más humilde, ¿no? Aquí ya no hay cosas de tanta categoría. Vale, pues las nuevas máquinas nos van a costar mucho dinero. No hay problema, cada vez tenemos más dinero. Creo que... ¿Sabéis qué voy a hacer? Están... Me voy a ir a dormir. Para empezar, vamos a cerrar. Y me voy a ir a dormir sin gastar nada. Os voy a decir el porqué. Tenemos... solo con los trabajadores nos gastamos casi $5,000 al día. Me da miedo gastar ahora mucho dinero. Y luego, pues que si no tienes dinero se van los trabajadores. Entonces, prefiero tener siempre bastante dinero y no ir tan apretado. Bueno, tenemos $18,000, ¿eh? A ver,
Una compra humilde sí podríamos hacer, ¿no? ¿Dónde está la nueva? ¡Opa! ¡Mira la nueva máquina! ¡Brutal, eh! ¡Opa! Esta es para hacer apertura de pectoral, ¿no? Cuidado con esta máquina, ¿eh? Y luego esto. ¡Opa! Espectacular. Vale, pues me llevo esto. Me llevo esto. Vale, pues colocamos la nueva... ¡Opa! La nueva máquina. Tenemos el gimnasio muy lleno, ¿eh? Me gustaría organizarlo de otra forma. Aquí tenemos la nueva máquina. Espectacular. Bien. Y aquí tenemos proteína en polvo. Lo dejamos aquí. Vale, bien. Buen trabajo. Lo habéis hecho muy bien. Ahora, hora de robar. Opa, se puede robar en el bar, ¿eh? Se puede robar en el mar. En el bar. En el mar, no, gilipollas. Vale, vamos a robar aquí en el bar. Cuidado. Fácil. 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 Me queda uno. Vale, vale, vale. Estamos, estamos, estamos. ¿Qué? Ah, me lo dio directamente. Robaste prensa de piernas. Dreis Donny, cuando el gimnasio crezca, no es necesario tener tres de la misma máquina. Son muchos. Nadie quiere eso. En ningún gimnasio tienen tres máquinas de lo mismo. Vamos a venderla, a ver si se puede. Creo que sí se puede. Sería maravilloso para sacar algo de dinero. Vale, no puedo vender la prensa. A ver, vamos a ir a la máquina. Tipo, a la máquina no, al supermercado ese donde venden las máquinas. Mira este hombre. Mierda. Le he dado clic izquierdo para hablar con él. Y como detrás tiene eso, he comprado esto sin querer. ¿No hay algún sitio para vender, tío, de todo esto? No, tío. Casa de fiesta. ¿Cómo que casa de fiesta? Hostia, no, 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 no. Esto no es un bar. Esto no es un bar. Esto es un club puerco. Esto es un club puerco. Esto es lo que es. Hostia, ¿qué? ¿Esta barra qué? ¿La de los bomberos o qué? A ver, abrimos un día más. Ya está aquí el pesado. Hagamos una apuesta. Si puedes hacer 34 mil dólares en dos días, te daré 44 mil. Es decir, ganaría... Ah, no, no. En plan, ganaría literalmente 44 mil. Pero 34 mil en dos días son 17 mil al día. Lo veo muy justo. Con suplementos, sí. Si tuviese dinero, sí, pero no llego. No llego, no llego. Voy a rechazarla, no me la juego, porque si no, tengo que pagar yo a él 40 mil dólares. A ver, acaba de empezar el día. Voy a comprar suplementos. ¿Compro suplementos ilegales? ¡No! Vale, eso fue solo un momento de debilidad. Soy un hombre legal. Voy a comprar 4 de estos. 4 de estos. Y 2 de estos. Y 2 de estos. Y 4 de estos. Vale, esto por aquí. Ahora también pongo esto por aquí. Vale, aquí tenemos un montón de agüita. Vale. Allá. Ojalá hubiera suficiente espacio para suscribirme. Lo siento, señora, no hay. Vale. Aquí tenemos el press banca. ¿Por qué tengo un press banca inclinado? ¿Lo he sacado sin querer? Yo lo pongo aquí, claro que sí. Y luego, esto es lo que hemos comprado sin querer, que tenemos dos. ¿Cómo vendo esto, joder? ¿Dónde se vende, tío? ¿Habrá algún sitio para vender máquinas, no? Opa, la sauna. Vamos a arreglar la sauna. En el club puerco. ¿Cómo se va a vender en el club puerco? Señor, no me quiero comprar. ¿No me quiere comprar usted una máquina? No, tío, no compra máquinas. ¿Por qué? Vale, ahora mismo el gimnasio está impecable. ¡Cuánta gente, eh! Nunca lo había visto tan lleno. Hay gente, hay actividad, eh. Me gusta, bien. Vamos a ir ahora a por esa expansión de ahí. Vale. Vamos a ir a por esa expansión porque lo necesitamos. Ahora mismo el gimnasio no me gusta cómo está organizado. Ya sea incluso cómo lo voy a organizar. Aquí las cintas, ¿vale? Detrás las elípticas y las bicis. Aquí así. Aquí unos banquitos con una planta para... ¿Qué haces? ¿Qué hace, Titanic? Opa, opa, opa. Vale, ya tenemos 10 mil dólares. Bien.
1.600 dólares más. Vale, momento de hacer cash. Ah, no, espera, ¿qué digo momento de hacer cash? Tomad por culo, mira. ¡Expansión hecha! ¡Vamos! Ahora sí que intentaré no gastar mucho porque hay que pagar a los empleados al final del día. ¡Vamos! Vale. Tenemos que quitar esto. Vale, voy a esperar a que la gente se vaya. Porque quizás es hacerlo de mala educación con la gente. Pero hay que romper esa pared. ¡Opa! ¡Uy, uy, uy! ¡Se ha roto todo! ¡Se ha roto todo! ¿Qué ha pasado aquí? Arreglado. Luego el remero está ahí. Arreglamos el remero. Luego también una bicicleta, que es esta. Ahí está. Y el crossover básico, que es esto. Ahí. Mira, ¿sabéis qué? ¿En qué voy a invertir el dinero? En algo que realmente es muy, pero que muy útil. Tenemos que centrarnos en mejorar esto, ¿vale? Si os fijáis, todo esto está con todas las estrellas, porque ya lo llenamos en su día. Pero esto, si os fijáis, está con cero estrellas. ¿Qué pasa? Que tiene menos durabilidad y luego nos cuesta mucho dinero arreglarlo. Entonces es una buena inversión porque a la larga nos ahorraremos mucho dinero. Pero voy a hacerlo de otra forma, ¿vale? En vez de gastarme el dinero en esto, voy a gastarme todo el dinero que pueda en vender suplementos para así el día siguiente ganar más dinero, porque es que no tenemos suplementos. Vale, mientras se van, yo voy rompiendo esto. Ahí está. Perfecto. Vale. Perfecto. Bien. Pues ya tenemos la nueva zona del gimnasio. Deberíamos pintar. A ver, tenemos que desbloquear. Vale. Pared. La negra. Ahí está. ¿Qué suelo pillamos? Este. Sí, vale. El suelo quedó guapo, ¿eh? Vale. Y el tejado, me he dado cuenta de que ya está, el techo. Vale, a ver, para empezar. Vale, ya veo. Todos los suplementos que recupera el hombre me los pone en el inventario. Eso es un fallo, ¿eh? No me gusta eso, la verdad. No me acaba de gustar. Todos los suplementos que recupera el guardia me los pone en el inventario. Bah, no está mal. Vale, voy a ver porque arriba también se dejan cosas. Nada. Y aquí en la sauna. Buah, está guapa esta sauna, ¿eh? Parece un backroom de esos, ¿eh? Vale. Y ahora voy a vender todo lo que tenemos y nos vamos a dormir. No, ni voy a robar, no. Vale. No. Vamos al club. Solo a ver. Vale. A ver qué hay en el club. Night Club. Vale, literalmente no se puede hacer nada en el club, ¿eh? No son horas para estar por ahí, estoy mayor ya. Vale, dormimos. Bien. Supongo que ahora nos cobrarán, pues sumando todo, más de 6.000 dólares. Mira, mira cuánto gasto. Pagamos al día 400 dólares de electricidad. Claro que sí, mi rey. Claro que sí. Vale, abrimos. Tenemos 7.000 dólares. Bueno, voy a comprar lo que pueda de suplementos. Y ya sí que con todo el dinero que hagamos durante el día, empezaremos a mejorar las máquinas que ya toca. Vale, voy a comprar dos de estos. Otro de estos. Voy a comprar preentreno 4 también. Y luego te voy a comprar dos bebidas energéticas. Y nos quedamos con 50 dólares. Claro que sí. ¿En el mostrador hay dinero? Hostia, sí, hay, sí. Hostia, pero si hay 4.000 dólares en el mostrador. Hay que estar atento. Ah, y ahora tiramos la basura también. Vale, pues voy a comprar dos de prote más y dos de creatina. Ay, no puedo. Pues voy a comprar esto. Perfecto. Aquí dejamos todo lo que tenemos. Bien. Ya, pues. Que hemos llenado esto y todo, ¿eh? Mira, todo lleno. Buah, esto nos va a dar mucho dinero, ¿eh? Empezamos el día con 10.000 dólares. Yo digo que lo terminamos en 15.000. No, incluso más, ¿eh? Vale, claro, la cosa es, aquí hay un problema. No puedo... Usted, ay, claro, el cuadro... Bueno, cuadro de momento lo voy a poner... Aquí, ¿no? De momento, ahí está. Hay que ordenar esto. Mira, el trenecito. Hay que ordenar el gimnasio, pero no lo voy a hacer con toda la gente, ¿no? Pues vamos a arreglar la sauna.
Y ahora cuando hagamos money, arreglaremos el banco roto. Vale, a ver si hacemos dinero y empezamos a mejorar las máquinas, porque como habéis visto hoy, si no, se hace bastante pesado, ¿eh? ¿Alguna misión? Cosas ilegales con el tipo sombra. $1000 de una. Vale, dinero fácil, ¿eh? Creo que ya nos han dado el dinero de lo del guardia, ¿eh? Ya nos han dado el dinero porque ya lo tenía. Y el cajero también. Vale, hemos aceptado también eso, ya nos han dado el dinero. Regala un suplemento a un cliente. ¡Que lo regale! Sí, hombre. Y ahora vamos a darle al de cosas ilegales. Vale. Vale, este será más caro, pero la recompensa son $1000. Así que no sé si llegaremos a... Pide dinero prestado al tipo sombra. Haz que el tipo sombra sabotee al gimnasio oponente. El tipo sombra es el turbio, ¿no? O este no es el tipo sombra, ¿sí, no? Sí. ¿Dónde pone presta? Ah, aquí. ¡Ah, ya lo veo! Está la parte de tienda y está la parte de préstamos. ¡Hostias! ¿Puedo pedir $20,000 por la cara? ¿Puedo pedir $20,000? ¡Uy, boah! Vale, pues luego miraremos lo de los préstamos. Luego miraremos lo de los préstamos. ¡Hostia! ¡Ey, se va sin pagar! ¡Guardia, guardia, guardia! ¡Dale, dale, dale! ¡Full velocidad, papá! ¡Toma, hostia, venga! Ahora vuelves. Bien, bien. Y ahora cobrar. Bien. $10,000. Hemos hecho platita ahí, ¿eh? Esto está roto. Joder. ¿Soy yo? ¿O ahora se rompe todo más rápido? Claro, porque se usa más, ¿no? Doy por hecho, claro. Voy a ir, ahora que tenemos dinero. Fijaos, lo tenemos que tener todo en máximo. De momento, pues hace, no sé, el segundo episodio, creo. Mejoramos esto. Vale, pues voy a ir. No sé si ponerlo todo al 2. Vea, vale. Voy a intentar ponerlo todo al 2 y luego voy a ir a ponerlo al 3. Como veis, es bastante caro, ¿eh? Pero vale la pena. Así no tenemos que estar mejorando todo el rato todo. Vale, ahí está. Vale, algo que no me gusta es que todo lo que recupera el guardia nos lo da a nosotros. Eso no me gusta. Sinceramente. Vale, pongo la elíptica donde estaba de nuevo. Ahí está. Vale. ¡Que está al revés! Me cago, se tiene que ser imbécil. Ahora está bien, ¿no? Vale, ahora sí, perfecto. Y pues creo que ya se ha terminado el día. Hemos hecho un total de $16,000. Teniendo en cuenta que nos hemos gastado un montón de dinero. ¡Opa! ¿Dónde se va? ¿Dónde va? Ah, claro, porque acaba de cerrar, ¿no? ¿Dónde va? No jodas que irá a bailar. Esta es su casa. Él vive aquí. Y no le puedo robar. ¡Maldito juego! ¡Hostia! ¡Hemos vendido todos los suplementos! Vale, vale, pues nada, nada. No vamos a mejorar nada más. Necesito dinero para más suplementos. Pues es que literalmente nos da mucho dinero. Luego seguimos mejorando todas las máquinas, ¿vale? Muy importante. A ver, tenemos $11,000. Pero ya hemos pagado todo. Me lo voy a gastar todo en suplementos. Pero creo que antes podemos vender cositas aquí, ¿no? Creo. ¡Ahí va! ¡Ahí va Turbio! ¡Se viene sabotaje! ¡Se viene sabotaje! Ahí va Turbio a hacer el sabotaje. Como va muy lento, de mientras compraré un poco. Vale, voy a comprar 4 de estos. No, voy a comprar 4 más, venga, va, sin miedo. Y se viene literalmente el peor sabotaje del mundo. Y se va, ¿sabes? Y se da el lujo. Y se va tan tranquilo, ¿sabes? ¡Qué maravilla! ¡Oh, mira, que no había abierto! Hola, ¿qué tal? Hagamos una apuesta. Si puedes hacer $34,000 en 2 días, te daré $29,000. De lo contrario, me darás $29,000. Déjamelo pensar. Es que me daría $29,000, ¿eh? Pero si no lo consigo, pierdo yo $29,000. 34.000 son 17.000 al día. Yo creo que me lo hago con suplementos. ¡Venga, va! ¡A la mierda! ¡Uf! ¡Venga, vamos! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito!
¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, pero una pregunta. Se refiere a dinero generado por el gimnasio, ¿no? Vale, vamos a poner esto, los suplementos aquí, que literalmente nos van a salvar la vida. Miembros. Tenemos ya... No caben... ¡Uy, fijaos! ¿Os acordáis que no había ninguno feliz? Fijaos, ahora están casi todos felices. Supongo que, claro, al poner la sauna, tener más máquinas y demás... Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Me queda uno. ¡Ah, sí! Me queda esto. Vale. Ahora mismo aquí creo que hay unos 12.000 o 13.000 dólares. Solo aquí. Vale. No sé si puedo hacer algo para... ¡Opa! Ahí, ahí, buen movimiento, ¿eh? Bien, Will. Bien. Vale, vamos a mejorar la sauna. Voy a intentar tener contenta a la gente. Hoy no podemos hacer el tonto, ¿eh? Si ganamos... 29.000 dólares. Mucho dinero, ¿eh? Y si, claro, pedimos un préstamo. Y con ese préstamo... Compro una barbaridad de suplementos. Tipo, todo proteína en polvo. A ver, vamos a hacer una cosa. Ahora mismo aquí hay 8 proteínas en polvo y 4 creatinas. Es lo más caro. Vamos a ver cómo se vende esto. Y si se vende, hago lo del préstamo, que es muy buena idea. Pero ahora mismo aquí hay mucho contenido. Literalmente no podemos hacer nada que yo sirva para ganar más dinero, ¿eh? Solo esperar. Claro, doy por hecho que se refiere a dinero generado en el gimnasio. Doy por hecho que solo se refiere a eso. No a si yo voy a vender un guante de boxeo, eso cuenta. Claro. Vale, tenemos aquí este póster. Vale, tenemos aquí. Es el mismo póster, ¿no? Vale, pues lo voy a poner de momento. Aquí está, bien. Y ya. Y este momento lo dejo aquí. No sé por qué lo tenemos esto. Vale. La verdad que los pósters le dan un toque guapo al gimnasio, ¿eh? La verdad. De momento los tengo puestos en plan aleatoriamente, pero ya les haremos un mejor uso. Vale, oh, bolso para vender. Cuanto más tengamos, más suplementos podremos comprar. No os preocupéis, son las 3 de la tarde. En principio, de momento vamos muy mal. Claro, pensad una cosa, ¿vale? Pensad una cosa muy guapa. ¿Vale? ¡Oh! ¡Se acabó de comprar 3 proteínas en polvo! ¡Te quiero! ¡6.000 dólares, esta tía! ¡Te amo! Le voy a hasta coquetear. Le voy a coquetear. Si pudieras ser cualquier animal, ¿cuál serías? Un perezoso para poder dormir y evitar todas mis responsabilidades. No. Le voy a decir un león, porque soy el rey de la jungla. No, pero... No, no, que lo has entendido mal. Hola, buenos días. Estoy seguro de que olvidé mis gafas de sol aquí. Yo no he visto nada. Señora, vale. La proteína en polvo. Lo ha petado que alucinas. Lo ha petado que alucinas, ¿eh? Quizás sí podríamos hacer lo del préstamo. Vale, creo que podemos hacer la apuesta y te diré algo, tranquilamente. Vamos a vender lo que tenemos, que sé que no será mucho, pero bueno. Y con esto voy a comprar más proteína en polvo. Voy a comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 de creatina. Y voy a comprar 4 de ganadores de masa. Y 4 de... Ah, no tengo... Acabo de gastar todo el dinero. Lo he reinvertido. Lo he reinvertido. ¿Con qué le vas a pagar al guardia? Ah, no te preocupes. Aún vamos a hacer más dinero del que piensas. Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero que acabo de ver, tío. Que acabo de ver, tío. Proteína en polvo, 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 proteína en polvo. Toma. Proteína en polvo, toma. Otra. No hay huevos. Vale, vale. Bien. Bien. Son las 9. Ahora mismo ya, pues, no hay mucho más por hacer. Pero mañana vamos a hacer mucho dinero. Pero aún así, todos estos... Ya veréis. Mira. Ahí, zapatos. Me lo llevo. Falta reorganizar el gimnasio, ¿eh? Soy consciente de ello, no os preocupéis. Sombrero, lo venderemos. Vale, voy a aprovechar hasta que se vaya todo el mundo. Donny, no vas a cerrar. No voy a cerrar hasta que se vaya todo el mundo. Que creo que ahí rasparemos un poco más de dinero. Y compro un saco de estos. Vale. Bien. Vale, ahora sí. Voy a cerrar. Hoy ya no hay nadie, ¿no? Vale, voy a cerrar. Bien. Y hoy hemos hecho 20.000 dólares. Y mira que nos hemos gastado mucho dinero. ¡Viva los suplementos! Vale, hay que comprar suplementos de nuevo, ¿eh?
Yo creo que llegamos a lo de la apuesta facilito encima, ¿eh? Pero no me la voy a jugar, ¿eh? Diréis, Donnie, ¿en qué te vas a gastar el dinero de la apuesta si ganas? Me lo voy a gastar en mejorar las máquinas. No me gusta que se estén rompiendo cada 2x3. Así que, ¿qué son? $29,000. Me lo gastaré todo en tener las máquinas a buen nivel. El desafío. Ignora eso de momento, Sofía. Primero la apuesta. Vale, un día más. Tenemos $15,000. Voy a abrir. Cuando más tiempo tengamos abierto. Nos queda este día ya, ¿eh? De momento, como tenemos 4 de prote y 3 de creatina, no voy a comprar nada. ¿Vale? No voy a comprar nada. Si se acaba, voy rápido a comprar. ¿Vale? Voy a revisar que no haya nada... Siempre está ahí, Gigachat, ¿os habéis fijado? Voy a ver que no se hayan dejado nada por aquí. Esa una no la usa mucho, ¿no veo? Mira, que unos zapatos. Bien, los venderemos para sacar algo más de dinero. Ya no hay nada, ¿no? Bien. Vale. Recalco que el gimnasio está muy desorganizado. Soy consciente, ¿vale? No os preocupéis. Vale. Vendo esto para algo más de dinero. $1,300. Prácticamente es una de proteína. Vale. Lo que no entiendo es si yo tengo que tener $30,000 en físico. Es lo que no acabo de entender. O es lo que genera el gimnasio. ¿De qué era nuestra apuesta? Si puedes hacer $34,000 en 2 días, te daré $29,000. Alucina. Es decir, el objetivo es hacer $34,000. Creo que voy a ganar por mucho, ¿no? Yo creo que voy a ganar por mucho, la verdad. Mejor. Así mejoramos todas las máquinas y no se están rompiendo cada 2x3 y nos lo quitamos de encima. Estoy bastante seguro de que olvidé mis guantes de boxeo. Yo no he visto nada, señora. Vale, ahora sí, empieza un nuevo día. De momento, pues nadie se ha ido, pero ya veréis que ahora empezaremos a ver dinero de forma muy rápida. Voy a estar atento a la proteína. Si se termina, hay que ir a comprar enseguida. No podemos estar sin proteína. ¡Hostia! Si ganamos $29,000. $29,000. ¡Hostia! ¿Se ha roto todo? ¿Qué ha pasado? Elíptica se ha roto. ¿Cuál? ¿Esta? Se ha roto una bici. Buah, ¿veis por qué quiero mejorar todo? Claro, cada vez hay más gente, por lo tanto, vamos a necesitar más. ¿La sauna qué tal va? A ver, voy a rellenar un poco esto. Vale, está bastante bien. Faltaría un saco de estos. Ahí está, bien. Vale, la sauna la tenemos impoluta. ¿Y aquí qué tal? Vale, de momento no, nadie está pagando. Claro, porque nadie se va. Porque están todos entrenando. Ahora, ahora, que se empieza a ir la gente. Ah, no. Ha hecho un amago. No, no, así no es, mi rey. Hostia, ¿cómo reparte el guardia? ¿Cómo reparte el guardia? ¿Pero qué hace, señora? ¿Qué hace? ¿Qué se ha fumado usted? Vale, ahora sí. Empezamos a ver dinero, ¿eh? Ya era hora. Ahí, ahí, ahí. Ha llegado el momento de generar para ganar la apuesta. Ahora, ahora, ahora. Mira, 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 mira. Billetes, billetes. Yo le cobro. Venga, fuera, fuera, fuera. Ahí, venga, yo le... Venga, venga, fuera, fuera, fuera. Buah, se viene. Ven, sí, llegamos seguro, ¿eh? Es imposible que no ganemos la apuesta. Ya, pues esto me ha ayudado a ver que realmente... ¿pero cómo va vestido este en el gym? Ah, encima tira un plátano. Vale, cobramos aquí. Tenemos $29,000. O sea, me da miedo ir a comprar proteína en polvo y que luego no tenga $34,000. Que quizás es lo que genera, pero me da igual. Prefiero no jugármela. Me da miedito. Me da miedito. Hola. ¿Sabéis qué? Vale, ahora no, porque quiero el dinero de la apuesta. Pero hay que comprar otro aspirador, ¿eh? Perfecto. Seguimos cobrando aquí. Estamos a $4,000 de ganar la apuesta. ¡Eh, tú! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Prepara el cash! ¡Prepara el cash que ahora vengo por él! ¡Hostia! ¿Cómo reparte el guardia, chaval? ¿Cómo reparte el guardia? Vale, voy a dejar esto, que es lo que han intentado robar. Y... ya tenemos...
Ya tenemos 30, bueno, ya tenemos el dinero prácticamente. Por eso no me la voy a jugar. No vayamos a comprar prote. No pasa nada. Está a punto de terminar el día. No me la voy a jugar. ¿Sabéis qué podríamos hacer? Reinvertir el dinero. Tipo, todo el dinero que tendré, serán como 50.000 dólares, no más, 60.000 dólares, gastarlo todo en proteína en polvo y cosas ilegales. Reinvertirlo. ¿Vale? Cobramos aquí y ya tenemos el dinero. ¡Chiquito, paga! ¡Chiquito, paga! ¡Chiquito! ¡Paga, chiquito! ¡Paga! ¿Qué tengo que esperar a que termine el día? Nada, pues voy a cerrar, que quiero que se vayan. ¡29.000 dólares! Vale, vale, vale. A ver. Sé que lo lógico... Ahí viene, a pagar, Tuviste suerte esta vez. Cumpliré mi promesa. Vea, voy a ser educado. Tenemos 70.000 dólares. Tenemos 70.000 dólares. Voy a gastarlo todo menos 6.000 o 7.000. Me voy a gastar 60.000. Tenemos 69.000 dólares. Me voy a gastar 60.000 dólares. A ver. Una buena forma sería subir el nivel del gimnasio. Al subir el nivel, tendríamos más miembros y ganaríamos cada día un poquito más de dinero. Esto sí o sí me gustaría hacerlo. ¿Vale? Esto sí o sí me gustaría hacerlo. Vale, mira. Venga, va. Fijaos. Fijaos qué he hecho, ¿eh? Ahora tenemos todas las máquinas con 2 estrellas. Luego ya... Ah, bueno, y algunas con 3, por lo que veo, ¿vale? Algunas ya con 3, pero casi todas con 2. De momento esto lo dejamos así. El otro dinero lo quiero reinvertir. ¿Cómo? Voy a comprar un montón de proteína en polvo. Porque se va a vender enseguida y ganaré mucho dinero. Voy a comprar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a comprar 12 proteína en polvo. ¿Vale? Que esto se venderá enseguida. ¿Vale? Esta prote se venderá enseguida. Vea, voy a comprar creatina también. Voy a comprar 4 de creatinas. 1, 2, 3, 4. Y voy a comprar multivitaminas también. Vale. Y luego ahora sí. Voy a comprar alguna máquina también para intentar subir de nivel. A ver, ¿qué nos piden para subir de nivel? Venga, pues voy a comprar la jaula de sentadillas y ya no más. Sé que parece que hemos hecho poco, pero hemos hecho muchísimo. Mejorar las máquinas es algo muy importante para que no se estropeen. Y quiero recordar que cuando las arreglas, te gastas dinero. Por lo tanto, ahora siempre ahorraremos algo de dinero. Es muy rentable. Vale, pues me compro el aparato para sentadillas y otro remero. Vale. Aquí tenemos esto. La máquina para hacer sentadillas. Y un remero más aquí. Bien. Y ahora para subir de nivel, pues la expansión ya la tenemos, que la hemos hecho antes. Tenemos el transversal, que ya lo hemos comprado. 2 remeros y solo nos quedaría un aparato para sentadillas y la sala de masaje. Que la sala de masaje cuesta 14.500 dólares. Vale. Vamos a comprar también un aspirador más. Ahí está. Eso sí lo veo rentable porque empiezo a ver cada vez más mierda por el suelo. Vale, de momento lo voy a poner aquí, ¿vale? Vale, ahí está. Bien, repito, parece que hemos hecho poco, pero mejorar las máquinas es realmente caro. Las hemos mejorado todas. Las hemos mejorado todas. Y luego esto, mañana, cuando abramos, nos va a dar muchísimo dinero. Y pues, literalmente 12 proteínas en polvo. Solo con la prote nos van a dar más de 20.000 dólares. Solo con la prote. Imagínate, chaval. Dicho esto, me voy a dormir y despido por aquí el episodio número 4 del Gym Simulator. ¡Adiós!